Thank you.
¿Estás en la sala? Sí, doctor Shorco, aquí estamos, ya listos. Voy a abrir. Voy a hacer un shift. ¿Puedo? Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. No, dice que no. No te preocupes, porque lo tengo en mi desktop. No perfecto, puedo. No. Terminamos, en un minuto entramos, ¿no? ¿Me escuché? En un minuto entramos. Ok. Dice 2:15. Bienvenido, doctor Sholcón. La doctora Josefina también ya está ahí conectada. Bienvenida, doctora. Adelante. Gracias. De ustedes toda la pantalla, doc.
Adelante, doctora Josefina, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, doctor. Qué placer tenerlo aquí de nuevo. Esta charla entre amigos que queremos que sea muy agradable y sobre todo muy informativa para todas nuestras personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Josefina Orozco, soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara. Y de alguna manera, desde siempre, soy de un pueblo, entonces desde siempre he estado en contacto con cosas naturales que me han hecho entender que la parte maravillosa de la medicina alópata de pronto puede verse excelente con algunas cosas naturales que han demostrado con estudios científicos todos sus beneficios. Y el tema de hoy que vamos a tratar es algo que pues concierne a muchísimas personas en nuestra población y pues realmente es muy bueno tener más información de cómo un donador de cisteína, algo tan básico, tan simple, puede ayudarnos muchísimo con todas las situaciones, los retos de salud que viven estos pequeños angelitos. Esta tarde, el doctor Eduardo Sholko fue una persona que independientemente su enfoque mayor es justamente el bienestar del ser humano, tanto si es su paciente como si no. Nos va a compartir todos sus conocimientos para que nosotros tengamos oportunidad de entender más cómo es que podemos ayudar a estos angelitos, insisto, a tener mejor calidad de vida. Ellos nacen y tienen muchos retos de salud. Y definitivamente la medicina alópata de pronto no alcanza, se queda un poquito cortito. Y ellos tienen derecho también a tener una gran calidad de vida. Doctor Eduardo, adelante. Muchas gracias. Hace mucho que queríamos hacer esto. Muchísimas gracias a la doctora Josefina Orozco. Prácticamente nosotros cuando nos conocimos hicimos un clic tanto con ella como con Rosy. Los dos compartimos mucho, más o menos la misma filosofía, tanto de estudio como de futuro para los chicos. Nos duele un poco la medicina de los chicos y nos duele la medicina que hoy por hoy estamos viviendo. Así que enseguida hicimos un clic y ya falta poquito para que vayamos, hagamos reunión o no. Correcto. Así que como ven, exactamente. Y no vamos a dejar de ir a cenar ni de nada, nos vamos a dedicar un día a conocer Nashville o a ir de compras si es necesario. Como ven, yo soy viejo. Ven, cuando alguien tiene un currículum como este y solamente puso una parte, es porque uno es viejo. Yo tengo 67 años, soy profesor asociado en Northwestern, en Chicago, y digamos así que tengo una historia un poco larga. Nací en Buenos Aires, acá tienen algunas fotos. Esto es la ciudad de Buenos Aires. Acá tienen el mismo obelisco de noche. Acá tienen, en vez de casa blanca, nosotros tenemos casa rosada. Porque somos más de mujeres nosotros. Por eso tuvimos muchas presidentas mujeres. Y este es un café, el de los más conocidos, se llama Café Tortoni, y es de los más conocidos y más viejos, y mantiene, y ahí se cantaron los primeros tangos, etc. Pero no dejen de ir a esta hermosura que es el glaciar Perito Moreno, y no dejen de ir a las cataratas del Iguazú, y no dejen de ir al tren de las nubes. Ahora les voy a explicar, I'm an old guy, that's why my CV is very long, but really I'm a professor at Northwestern University, I used to be a professor at the University of Illinois. I will tell you a little about my story in a few minutes. But really, that's where I was born and I lived for 40 years. Here you have Buenos Aires. We have, instead of the White House, we have a penthouse. And here is one of the most important and iconic bars in Buenos Aires called the Tortoni. But if you go to Buenos Aires, you have to go to the southwest part of Argentina, where you see the huge glacier that goes all the way to Chile. And here, just in the other opposite side, you have the Iguazu Falls. Today, they have no water. And on the other side, near Bolivia, we have this, what do we call the cloud train, because it goes through the clouds.
And here, this is not the marvelous thing, but this is when I was starting to be a teacher. I am a teacher. Originally, I am an elementary school teacher. Very long time ago, I was an elementary school teacher. I taught everything under the sun, from math to history, from illiterates to people that are starting their career in third year. And then I start teaching first histology, cytology, and then obstetrics and gynecology, and then family medicine. In the center, my daughter, en el centro está mi hija, que llegó a Estados Unidos con 8 años, y a ambos lados mis dos hijos. Mi hija hoy es médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, Wisconsin, y ambos hijos viven en Chicago y son ingenieros mecánicos. Both kids and both sides are mechanical engineers, and in the center, my daughter, when she was married, she is a doctor and internist at the VA hospital in Milwaukee. And here you have one engineer and one doctor. We'll see who is who. In the left side, my first grandson. In the right side, Jamie, my newest granddaughter. This is what I used to be. Yo era un médico alópata. La idea de esto es que traduje muchas cosas. I translate a lot of things, not to be switching back and forth and having a little more time. As you see here, you have what I used to be. Yo soy un médico alópata. O sea, toda mi vida he enseñado las medicinas alopáticas, la glibenclamida, la metformina, la amlodipina, la insulina, pero realmente los agujeros, los baches que tiene la medicina son espantosos. Really, besides that I'm an allopathic medic and I like a lot medical psychology and so on, but if you see one, there's several holes in medicine. One is Down syndrome, autism, Alzheimer, cerebral palsy, preeclampsia, and so on and so forth. Then what I will start doing is showing you why you have to decide or why you have to take to yourself, really, medicine. This is a study in the JAMA, the Journal of the American Medical Association. This is not from a little journal that is an opaque. No, this, all the doctors read this. As you see, it's a very up-to-date in March 3, 2020, and it talks about the lobbying expenses in the campaign contributions of pharmaceutical and health products industry in the United States. Then this is very important for me because I want to show that really there is a very, very, I will say not dirty, but I will say corrupted medicine in the United States and other countries. Imagine the pharmaceutical companies, imagínense las compañías farmacéuticas, en promedio le dan a las campañas a presidente $233 millones, solamente las industrias farmacéuticas. Para el gobierno federal, para presidente, $414 millones por año. Las elecciones en su estado, los gobiernos reciben $877 millones en contribuciones. La gran mayoría de las contribuciones está hecha a legisladores seniors que se dedican a hacer las leyes de healthcare, las leyes de salud. Y que refrendan o no los precios de las drogas y la regulación. Así que mucho de lo que yo voy a presentarles también es que yo trabajaba en un hospital del Estado. Yo trabajaba, era director de la división materno-infantil del hospital de Cook County. Uno de los condados más grandes que hay en Estados Unidos, abarca todo Chicago y gran parte de la zona conurbana. Así que cuando hicieron lobbying para sacar el impuesto a las latas de Coca-Cola que tomaban los chicos
en la escuela porque no se pudo sacar los vendedores de Coca-Cola, Fanta, Mirinda, etcétera, etcétera. Cuando perdimos eso, perdimos 70 millones de dólares y dejamos de servir a la comunidad. Un hospital que tiene en su misión atender a todo el mundo. O sea, que nadie, tenga dinero o no, va a dejar de ser atendido. I was a doctor at Cook County Hospital. I was the director of maternal child at County. And I was talking that when we lost the small tax that we have over the sodas in schools and small retailer centers, we lost $70 million and we stopped doing some things for the community. The mission of my hospital, if you go to Cook County Hospital, now Stroger, you will see that it says that the mission is to take care of everybody, besides if they have money or not. Then today I will talk, but I want everybody to be outside their box. Do not stay in your box thinking, oh, what the doctor told me. Well, no, search by yourself. Because what doctors get, I got to the United States in 1993. I did the second residency program in family medicine. I did the first residency program in my country, OBGYN. When I got there, I realized that something was happening, that we prescribe more and more statins, more and more new statins. When atorvastatin will come, we have to increase the doses and so on. And I start searching and realize that the ones who make guides for the American College of Cardiology and the American Heart Association were the same ones that were doing the studies for Merck or for AstraZeneca. Cuando yo llegué a Estados Unidos, me di cuenta que realmente tenía que mirar la medicina con mucho cuidado. Y me di cuenta que cada vez prescribíamos más atorvastatina, rosuvastatina, todas esas medicaciones para el colesterol que ustedes ven esas hermosas mujeres saltando en caballo en la televisión. Y era porque los mismos que hacen los estudios son pagados por los laboratorios. Así que empecé a darme cuenta que yo tenía que enseñar distinto. Y cada vez que me decían, doctor, los residentes tienen que ver 4 pacientes por hora, ese es el standard of care. The residents have to see 4 patients an hour. That's the standard of care. I would say, in a country where we spend 19% of the budget and we are not first, second, or third, we are 11th in the world. Norway, Sweden, and Finland all do not spend 10% of their budget, and they are in the first 5 or 6. Then I ask everybody that is here to open their mind. Then, what is a Down syndrome? This is only from the National Down Syndrome Society. And ¿qué es un chico que tiene síndrome de Down? Y tiene un cromosoma extra 21, ya sea parcial o total, y no voy a explicar mucho acerca de eso. El material genético que tiene adicional altera el desarrollo y causa las características asociadas del chico que tiene Down. Uno de cada 700 bebés en los Estados Unidos nace con síndrome de Down. Y hay 2 tipos de síndrome de Down. Uno que tiene completo, todas las células tienen 3 cromosomas, y otro que se llama mosaico, mosaicismo, que hay células normales y hay células que no tuvieron disjunción o disyunción y quedaron con 3 cromosomas, número 21, en vez de 2. Entonces ahora
vamos a hablar de todo juntos. No vamos a hablar por separado. Porque para mí lo más importante, cuando estaba hablando hace 3 o 4 sábados acerca de autismo, for me the most important thing, including when I was talking about autism, the most important thing is what happened with the cells. If I want to make somebody better, I would say, what happened with this chromosome extra 21 with the cells that has it? In this case, they are all the cells or the person. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona bien? Probablemente sean múltiples mecanismos, pero el más importante es la oxidación celular. Les voy a poner especialmente, les voy a poner de un libro de enfermedades neurodegenerativas, para poner lo que ya está asentado. Entonces, lo más importante es la oxidación celular. O sea que las células oxidadas, como las puertas oxidadas, no funcionan bien. Funcionan, pero no funcionan bien. Y existe lo que se llama apoptosis temprana. La apoptosis es la programación para que la célula muera. Si lo quieren ser groseros, recuerden que puedo hablar durante, solamente con lo que leí en estos últimos días, podría hablar 12 o 14 horas. La apoptosis, yo cuando estaba en la panza materna, hace 67 años, tenía membranas acá como los patos. Esas células estaban programadas en el humano para morir, por eso tengo los dedos separados. En el pato están programadas para no morir, por eso el pato puede nadar. Entonces, esos son los dos más importantes. Este es un trabajo de no hace tanto tiempo, y lo puse primero para poder dedicarme tranquilo al libro, de no hace tanto tiempo, donde habla, sí, de cuál es el objetivo del problema del síndrome de Down, y es la mitocondria. Ya lo vamos a escuchar, la mitocondria es el motor del auto, el motor de la célula. Y entonces dice, las disfunciones de la mitocondria y el estrés oxidativo son el centro o lo más importante en el síndrome de Down. Las bases moleculares de la disfunción mitocondrial en el síndrome de Down van a ser discutidas y no lo vamos a pasar. Muchas alteraciones en las mitocondrias se pueden encontrar en enfermedades asociadas a la enfermedad de Down. Y drogas, que ya las van a ver al final, enfocadas a este problema, recuerden que ellos están enfocados a las disfunciones mitocondriales, van a ser discutidas al final. Ahora, esto es lo que yo me voy a concentrar, esto es lo que está demostrado, esto es lo que están demostrando. El estrés oxidativo es lo que ya está demostrado. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Que tenemos todos nosotros. Una vez que uno prende y escucha a Trump primero, a Fauci después, lo que tiene es estrés oxidativo en todo su cerebro. ¿Por qué? Bueno, porque uno dice una cosa, el otro dice la otra, y es el mismo gobierno. Y es el gobierno que se dice ser del país más importante del mundo. Les pido que no levanten la mano, que escriban en el chat. Please do not raise your hand. Probably the best will be to write down in the chat, because that's the way I will be able to answer questions at the end of the talk. Entonces, yo les decía, el estrés oxidativo, y acá lo tienen en español, así que ahora lo voy a pasar. El estrés oxidativo es lo que pasa cuando una célula empieza a mal funcionar. Les voy a dar un ejemplo bien claro, algo bien conocido y muy parecido al síndrome de Down, es el Alzheimer, el envejecimiento temprano de la célula. ¿Por qué envejecen? Se van acumulando los radicales libres. Y voy a explicar por qué
se acumulan. O sea que el estrés oxidativo es ese problema que tienen las células del chico Down, y ya vamos a hablar de las mitocondrias, del chico Down, y que nosotros tendríamos que tratar de mejorar. Esto lo charlamos con la doctora hace rato, en muchas otras enfermedades también. Entonces ahora me voy a olvidar de los chicos y voy a hablar de las embarazadas en general. Voy a hablar si todo el mundo podría prevenir algunos casos de síndrome de Down. ¿Cuándo se produce el síndrome de Down? ¿Cuándo realmente? ¿Por qué la mujer de 40 años que va a tener un hijo tiene una probabilidad en 25-30 y una mujer de 20 años tiene una probabilidad en 2000 si no fuma? En una probabilidad en 2000. ¿Cuál es el motivo? Y es porque las células del ovario empiezan a dividirse cuando la nena está dentro de la panza materna. Esa hermosura que vieron en mi nieta tiene 200.000 células que empezaron su división, pero no la terminaron. Y los cromosomas adentro de esas células, espero que me funcione esto, a ver, los cromosomas están intercambiando en la meiosis, están intercambiando material y quedan frisados hasta que viene la ovulación. Y en la ovulación, por eso se producen cuando estuvieron 20 años frisados y continúan la división, es cuando vienen las enfermedades genéticas, especialmente los cromosomas que se quedan pegados y en vez de tener dos, tenemos tres cromosomas 21. Acá tienen como uno de 46 cromosomas, acá representados por dos, en vez de cuatro cromosomas, el óvulo queda con dos solos para poder unirse al espermatozoide y de nuevo formar una persona. Si yo acá, durante toda la vida, mantengo estas células, estas 200.000 células desoxidadas, libres de problemas, lo más posible es que pueda prevenir algunos casos de síndrome de Down. Nadie lo sabe, nadie lo va a hacer, pero si yo mantengo esta célula desoxidada, casi seguro va a haber menos enfermedades en general. Y voy a hablar justamente de disminuir el estrés oxidativo, y no quise olvidarme de que la mujer embarazada, antes de que esté embarazada, podría quizás prevenir cosas simplemente disminuyendo su estrés oxidativo. Y ahora sí me voy a poner a hablar de I already show really why a female that is not pregnant have 200,000 cells in division. That's why during that division, if they have 40 years old, the chances of gluing two of these chromosomes and having more than one chromosome, and then instead of two 21s, we have three 21s, is during all your years. Then if I give something to deoxidize all the cells, I will probably prevent some Down syndrome cases. Then that's very important, because people will realize that countries that has social medicine will start doing that and will be able to prevent some of these, will start deoxidizing the people when they are 1 year old, zero. Then when they get to 40, their cells that restart this division will be able to have less errors. And that's the way to prevent new cases of Down syndrome. Then now I will start really talking about neurodegenerative disease. I will talk in Spanish because most of this is in English.
Ahora sí voy a hablar de los libros. Este libro se llama Enfermedades Neurodegenerativas y específicamente este es el espacio donde Giovanni Pagano, un famoso estudioso de Italia, habla del estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial en el síndrome de Down. Por supuesto, definen primero lo que es el síndrome de Down, que yo ya lo definí. Y acá tienen los pequeños párrafos, porque no me quiero extender para tener tiempo para preguntas. Entonces, en el primero, dice que el síndrome de Down representa uno de los casos documentados humanos de desórdenes humanos más conocidos etiológicamente, y se debe a lo que yo les dije, un redox imbalance, óxido reducción. Y se lo atribuye desde hace muchísimo tiempo a la sobreexpresión de una famosa, para los que estudiamos óxido reducción, una famosa enzima que está adentro de todas las células, que se llama superóxido dismutasa, que está, el código está justamente en el cromosoma 21. Otro documento bien documentado, fenotipo, carácter, está representado por un grupo de defectos inmunológicos, tanto en las funciones del linfocito B como del linfocito C, y la producción de citoquinas, llevando a un estado proinflamatorio. Quiero que se acuerden de esta palabra porque voy a hablar seguro de elementos naturales antiinflamatorios. En realidad, esta condición tiene que estar directamente relacionada o interrelacionada con un estado en vivo prooxidante. Vuelvo a decir, las células del chico Down o de la persona que tiene síndrome de Down están oxidadas. Acá dice, ¿por qué? Porque es la superóxido dismutasa la que posiblemente tenga el problema. Ahora, todo el mundo va a decir, ¿para qué está explicando todo esto, doctor? Dígamelo. No, quiero que todo el mundo entienda que esto es un parámetro distinto. Esto, la idea no es buscar, a ver, ¿cómo voy a hacer para tranquilizar a mi hijo? ¿Cómo voy a hacer para conseguirle un nuevo profesor? No. Seguimos y seguimos all together, al mismo tiempo, las alteraciones de las mitocondrias, o sea, no solo el óxido, sino las alteraciones de las mitocondrias consisten en un estado prooxidativo. Entonces ahora dice, la protección directa a estas células incluye la generación, perdón, dice, la protección incluye la prevención de la generación de oxidantes, cosa que yo lamentablemente les voy a explicar y voy a hablar constantemente. Cuando se forman los radicales libres o oxidantes, sacarlos, scavenger, sacarlos de ahí e inhibir la reactividad oxidante. Y ahí está la cita. Y les decía yo entonces que lo que vamos a hablar ahora es de sacarle ese estrés oxidativo a los 10 trillones de células de chico Down. Sacarle, ¿cómo le sacamos? Subiéndole el glutatión que tiene abajo debido a que tiene un error en cada célula por tener un cromosoma de más. Así que si yo le aumento el glutatión, que es indispensable para la buena salud, el chico va a mejorar porque todas sus células van a mejorar. Y lo que hoy quiero hablar específicamente, voy a hablar de
algunos desarrollos en terapias que voy a hablar primero, pero básicamente voy a hablar de un donador de cisteína probado que aumenta el glutatión. Y este donador de cisteína es un producto natural de calidad farmacéutica. Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Obviamente, primero hay que saber qué es el glutatión de las células. Bueno, creo que todo el mundo conoce esto. Yo todavía no tengo el de la izquierda, pero tuve el placer de manejar el de la derecha cuando estudiaba veterinario. Parecen dos autos totalmente distintos, ¿no es cierto? Con funciones totalmente distintas. This looks like two cars completely different with different functions. Unbelievable, they function exactly the same. You have an engine in both that produce heat and gases that has to be expelled out because if not, they destroy the engine. And they are expelled out through this that is called exhaust. Oh, this is much better exhaust, but it's just the same. To make this engine goes to 350 miles per hour or to allow this different engine, different car, but the same with an engine, with an exhaust, you need to get all the dirtiness out, the same all the cells. Only the cells has a lot of engines. If you see here, there's only two engines called mitochondria. That's why I ask you to remember what mitochondria are. Because see, these are the engines and they produce just the same like our car, heat and free radicals. In what cells? In all the cells of all the body. To contract this cell that is a muscular cell, a muscle cell, needs the mitochondria. They have a lot of mitochondria. Just to see it the same like this neuron that needs mitochondria to produce the energy to be able to send a message through all these axons or these cables. This is the main problem of the cells of the person that has Down syndrome. Then this is from Wikipedia. This is not the company. This is Wikipedia. Wikipedia, esto es la Wikipedia. Y dice que el glutatión es un importante antioxidante en plantas, animales, hongos y ciertas bacterias. Y es capaz de prevenir el daño celular. Porque el bajo glutatión produce el daño celular. El glutatión tiene tres bloquecitos. They have only three blocks. And you have a lot of molecules of glutathione in your cell. Each cell has a lot of glutathione molecules. Then this glutamic acid and the glycine are very, very common in your bloodstream because they do not get denaturalized. Sonia Mendoza, si querés la doctora te manda esto, yo no tengo ningún problema. Todo lo que está acá te lo puede mandar la doctora. Everything I will send my presentation to Dr. Josefina Orozco, y la doctora la tiene, y esto es una cosa bien simple. Entonces, el problema está en la cisteína. Un bloquecito, un aminoácido chiquitito que se desnaturaliza con el calor, mientras que el ácido glutámico y la glicina no se desnaturalizan. Bueno, pero doctor, ¿cuál es el problema? Que pasteurizamos la leche. ¿Y qué hacemos con toda la cisteína que tiene la leche? La destruimos. No es que está destruida, está desnaturalizada. Las células no la pueden usar. No se puede absorber en nuestro intestino. ¿Y qué hacemos con los huevos? Los cocinamos también. Y destruimos toda la cisteína.
Y para colmo de males, si tenemos leche bronca, ¿la calentamos dónde? En el microondas para destruir toda la cisteína. Así que la cisteína es escasa. Entonces, si ustedes quieren fabricar glutatión, tienen que abrir el caño de escape. Fabricar glutatión es fundamental para las células del niño Down. Lo segundo que voy a hablar, entonces, hasta ahí todos entendieron. Lo que yo voy a presentar es algo que eleva el glutatión, está probado en Estados Unidos, en Canadá, de que está probado y se vende justamente para eso, para elevar el glutatión de las células. Eso es lo que hace que la célula funcione mejor y que el chico que tiene síndrome de Down no tenga flacidez muscular. El chico que tiene síndrome de Down tenga mejor salud mental, no tenga un envejecimiento prematuro, pueda usar sus neuronas más limpias. Pero no solo eso, fíjense ustedes en lo que estamos pensando. Esto es del 2018 y apareció en Molecular Medicine. Yo no leo esta revista, así que la tuve que leer ahora para preparar esto. Dice, pharmacological activators of these proteins, such as metformin, están pensando en darle medicaciones a los chicos que tienen Down, y parece ser que ya hay muchos que ya están en ciertas medicaciones. Entonces, ¿por qué le vamos a dar medicaciones si en realidad este problema de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Huntington disease, el síndrome de Down, el Alzheimer disease, les quieren dar medicaciones que hoy usamos para la diabetes? Entonces, les voy a presentar un donador de cisteína. ¿Qué es un donador de cisteína? A ver si puedo encontrar. No. ¿Qué es un donador de cisteína? Acá me falta mi... Muy bien. Un donador de cisteína es justamente lo que le tiene que hacer. Dona a las células la cisteína. Ahora, ¿por qué yo en el año 2016 me llamó la atención este producto? Primero porque está en el libro de referencias médicas. El libro de referencias médicas es donde están todas las drogas y productos que puede prescribir un médico en Estados Unidos. El libro de referencias médicas CPS es el libro donde están todas las drogas que puede prescribir un médico en Canadá. Y esto es lo que dice. Este donador de cisteína es un suplemento natural y está limitado en hacer declaraciones médicas. No fue evaluado por eso por la FDA, la Food and Drug Administration. Solamente que la FDA dice si alguien lo puede tomar o no. ¿Quién lo puede tomar? Y ya voy a mostrar quiénes lo pueden tomar. Pero fíjense ustedes que dice, el aumento del glutatión es una estrategia desarrollada para mejorar los estados de deficiencia de glutatión, el alto estrés oxidativo, la inmunodeficiencia y la sobrecarga de factores xenobióticos malos, en donde el glutatión forma parte de la detoxificación. O sea, esto es exacto lo que necesita un chico Down. Un donador de cisteína que le aumente el glutatión de todas las células. Yo mismo, cuando lo vi esto, no lo podía creer. Recuerden que tiene una sola contraindicación. Lo puse acá porque la idea justamente es, si yo les muestro a ustedes las contraindicaciones de las drogas que ustedes toman, les da escalofríos. Les da escalofríos. Y tengo una comparación entre las drogas estatinas, pravastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin, y el donador de cisteína. Así que yo, por supuesto, tengo estos dos libros y tiene esto en la guía completa.
Y cuando ustedes buscan acá autismo, síndrome de Down, enfermedades neurodegenerativas, les dan todos, absolutamente todos, los avales que ustedes tienen que tener para darle a su hijo, a su hermano, esto. Acá tienen a la derecha la persona que descubrió este, ahí lo tienen, el doctor Gustavo Bunos, es el que descubrió esto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un nene, un adulto que tiene síndrome de Down? Bueno, primero tenemos que ver su funcionamiento y después hay que empezar el donador de cisteína. ¿Qué es lo que va a hacer este donador de cisteína en su cuerpo? Bueno, cuando lo tome, por supuesto que no se puede ni calentarlo, no se puede poner en microondas, hay que batirlo. Bueno, ya van a ver eso con la doctora Orozco. Cuando uno lo traga, ese donador de cisteína tiene una cisteína en forma muy peculiar que le permite no ser destruida en el estómago. Así que la cisteína pasa de largo al intestino delgado, se absorbe, ven que dice intestino delgado, esto es del libro del mismísimo doctor, se absorbe, va a la sangre, acá representada por la palabra plasma, y finalmente llega a la célula y se transforma, en vez de cisteína, en cisteína, esto es la cisteína, y esta cisteína forma una enorme cantidad de glutatión que permite desoxidar esta célula, no una molécula. El donador de cisteína forma cientos de moléculas para poder contrarrestar. Como les dije antes, se une el donador de esta cisteína, se une a la glicina y el ácido glutámico adentro de la célula y forma una enorme cantidad de glutatión para limpiar la célula. ¿La célula de quién es? Ahí lo tienen. Del chico autista, del chico Down. Entonces, no es que esta nena va a dejar de ser Down. Esta nena va a poder ir a un colegio mejor, va a poder moverse mejor, va a poder mover esos músculos mejor. Ah, no, si tiene un defecto en el corazón, no, eso es una cosa mecánica, esto no se lo va a solucionar. Pero sí le va a permitir desoxidar las células. Puse esto porque esto, así se llama este producto, y como ven, es un precursor del glutatión porque tiene esa cisteína que les acabo de explicar cómo pasa el estómago, porque es una cisteína enlazada. También viene en una forma especial que yo les digo que la puse simplemente porque tiene una citoquina, la única citoquina antiinflamatoria. Entonces, en estos chicos es muy importante que tengan antiinflamatorios porque ese es un estado oxidativo e inflamatorio. Ahora, esto no lo tiene que recetar el doctor. Aunque esté la doctora Josefina acá, aunque esté Claudia Rodríguez, no tiene que recetar. No. Cualquier persona le puede pedir a la doctora y ella va a asociarla. Y la idea justamente es que yo les explique cómo se fabrica esto. Este producto se extrae la leche de vaca orgánica no pasteurizada. Se saca el suero de la leche de vaca. Ese que los chicos toman para tener más músculos. Porque eso es nutrición. Eso son proteínas. Eso se vende de a 2 kilos a $30. Porque no tiene cisteína consolidada. Y ahora les voy a explicar. ¿Qué es la cisteína consolidada? De esas proteínas que extrajimos, estoy medio atrasado, José. Vamos bien. ¿Sí? Sí. De esas proteínas que extrajimos de la leche de vaca, primero separamos la peor proteína, que es la caseína, la que tiene menos valor biológico. Y de las que quedan, usamos las que tienen más cisteína. Y las que tienen la cisteína en una forma muy especial, que se llama cistina. Y se los voy a mostrar. Ahí lo tienen. En realidad se llama cistina a una unión de dos moléculas de cisteína con un puente especial para que pueda llegar al intestino, absorberse,
transportarse en la sangre, llegar a la célula y que en la célula recién se absorba. Esta es la única cisteína que es útil para las células de los nenes que son Down, los que tienen síndrome de Down. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿y quién tiene que tomar esto? Todos. La doctora Josefina toma esto, yo tomo esto, Claudia Rodríguez toma esto. Todos nosotros tomamos para desoxidar nuestras células. Imagínense, nosotros que muchos hacemos ejercicio, muchos no trabajamos todo el día, imagínense para un niño que constantemente tiene óxido en sus músculos, su cerebro, etc. Esto no es un chiste, a esto me estoy dedicando yo porque creo que realmente no hay otro producto en este momento que pueda parangonarse con el inmunocal. Entonces ahora voy a hablar de soportes médicos. Voy a ir muy rápido, porque en realidad ya se los noté. ¿Esto qué es? Esto es el libro de referencias médicas, ahí está clarito. Esto, señora, pone PDR, Zoila Mendoza, you put PDR, you put, como está acá arriba, PDR.net. Y usted pone la palabra inmunocal. Vos vaya a su teléfono y busque inmunocal y va a ver que dice exactamente esto. Y dice justamente, no dice que esto es un whey protein, como me dijo mi hijo alguna vez, papá, yo compro 2 kilos de whey protein en el Costco por $18. Y le digo, pero esto no es whey protein, esto es cisteína. Y es cisteína de una manera tan especial que llega a las células. Y como les dije al principio, ahí lo tienen, la FDA le da la categoría GRAS, Generally Recognized as Safe. No le pone límite ni de niños, ni de adultos, ni de embarazadas, ni de nada por el estilo. En este PDR ustedes pueden buscar cualquier cosa que ustedes estén tomando en su casa. Si están tomando un sedante, como una benzodiazepina, como algo para la presión, lo buscan y lo encuentran acá. Dice clarito que es un suplemento dietético natural. La intención no es ni diagnosticar, ni curar, ni tratar ninguna enfermedad. La idea es aumentar los niveles de glutatión, como dice ahí abajo. Dice clarito que estos claims es un suplemento natural que no fue evaluado, porque es un suplemento natural, no fue evaluado por la FDA. Los que son evaluados son los artificiales, las drogas. Por eso este producto no puede decir o no intenta ni diagnosticar, ni curar, ni prevenir ninguna enfermedad. Pero sí dice que el glutatión tiene múltiples funciones. Dice que es el mayor antioxidante endógeno de adentro de las células, que neutraliza los radicales libres. ¿Se acuerdan lo que dije? Que podría ser una terapia para los chicos, porque esto es un estado donde las células están llenas de radicales libres. Entonces, fíjense ustedes, a ver, esto es lo mismo. Muy bien. Ahora habla, ¿se acuerdan cuando hablamos de los linfocitos, del problema inmunológico que tienen los chicos Down? Acá tienen, en el mismísimo PDR, dice clarito, esto es esencial en el sistema inmune, donde ejerce su potencial total. Por ejemplo, modulando la presentación del antígeno, el antígeno es el coronavirus, a los linfocitos, influenciando la producción de citoquinas. ¿Se acuerdan cuando le hablé de las citoquinas? Y el tipo de respuesta de la inmunidad, tanto celular como humoral, mejorando la proliferación de linfocitos, incrementando la magnitud de la respuesta
aumentando la actividad de las células T citotóxicas. Entonces, el primer aval científico ya lo terminé. Está bien claro que yo no estoy acá para vender este producto. Estoy acá para que los chicos puedan tener una mejor vida. Esa es la realidad. La realidad es que, lamentablemente, nosotros no sabemos lo que hay detrás de la medicina, ni la americana, ni la mexicana, ni muchas medicinas. Este es el segundo libro. Este es un libro escrito por el doctor Luc Montagnier. Las personas que están acá se deben acordar, porque la semana pasada, el doctor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, por haber descubierto el virus del SIDA, habló del coronavirus. ¿Y qué dijo? Que era un virus inventado, un virus de laboratorio, que ningún virus podía mutar de esa manera y casi se lo comen crudo. Bueno, este es el libro que hizo en 1997 uno de los virólogos más importantes que hay en el mundo y que habla del estrés oxidativo en el cáncer, en el SIDA y en las enfermedades neurodegenerativas. El cerebro del chico Down tiene una enfermedad neurodegenerativa. En su capítulo 42, habla de este producto directamente. Acá tienen en español la modulación nutracéutica del inmunocal en el cáncer y en el SIDA. Y acá lo tienen en inglés, el inmunocal, la aplicación en SIDA y cáncer. Acá tienen los que escribieron el capítulo. Les voy a dar algunas ideas acerca de lo que escribieron el capítulo. El capítulo lo escribió Silvia Baruchel, una famosa inmunóloga del Instituto de Montreal. Lo escribió alguien que está segundo, yo no sé si hoy vive René Olivier. Lo escribió el mismísimo doctor Gustavo Bunos en el hospital, el que le mostré del libro, el mismísimo doctor Gustavo Bunos. Este no era un señor que trataba de vender, este señor modificó la inmunidad del mundo, modificó la oxidación celular. Y el último es Mark Weinberg, un hombre que murió hace poquito y que fue director del consorcio de HIV por muchos años. Y estas personas dicen lo siguiente, esto creo, no sé si lo traduje. Sí. Entonces, dice, el agotamiento del glutatión celular ha sido implicado en la patogénesis de una serie de enfermedades degenerativas y estados de enfermedad, incluyendo la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, arteriosclerosis, catarata, fibrosis quística, desnutrición, envejecimiento, SIDA y cáncer. Entonces, sí, esta, como dice acá, este concentrado, hoy un aislado más sofisticado, de patentado de suero de leche, puede moderar y a largo plazo sostener la elevación del glutatión y sus precursores. Y cuando ocurre un challenge, cuando ocurre un desafío, el coronavirus, cuando ocurre un desafío, el síndrome de Down, puede producir una respuesta celular eficiente. Por último, ya está contando el tiempo, ya termino. Por último, viene por qué. O sea, ¿a quién se le ocurrió humanizar la leche de vaca? Esto está del libro del doctor Luc Montagnier y lo que habla es de que la leche de vaca y la leche humana no son iguales. Y tienen la gran diferencia en la cisteína en gramo de proteína. La leche de vaca tiene 6 miligramos por gramo de proteína. La leche humana tiene 38 miligramos por gramo de proteína. Por eso, al proceso que se hace con la leche de vaca,
se dice que este es un aislado de suero de leche de vaca humanizado, porque tiene la misma concentración de cisteína que la leche de pecho humana. El tercer aval es la biblioteca del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Todo el mundo, especialmente por Sonia, que puede poner acá www.pvmed.gov, como government, con B corta. Acá pueden encontrar toda la bibliografía acerca del glutatión que yo les mostré. Desde el valor biológico del donador de cisteína hasta cómo afecta a cada una de las células. Muy bien, muchísimas gracias, José. La verdad, te agradezco mucho la invitación. Hago un poquito de propaganda. Los domingos a la una hacemos un Zoom de profesionales. Si hay profesionales de la salud escuchándome, yo voy a hablar a profesionales de la salud acerca del donador de cisteína el domingo a la una de la tarde. El sábado tenemos una sesión de cáncer y cisteína. Ya hice lo mío, terminé en tiempo y te súper agradezco. Sabes perfectamente que mi ¿Por qué Poderoso? Es parecidísimo a tu ¿Por qué Poderoso? Y al de Rossi. Así que lo compartimos y esperemos contestar preguntas. No sé, te dejé 3 minutos solos. Gracias. No, estoy fascinada, bueno, porque la ciencia nos fascina, pero yo sé que de pronto a nuestros oyentes algunas cositas les quedaron con muchas dudas, ¿verdad? Y sin embargo, quiero insistir o hacer un pequeñísimo resumen. Parece que la clave de todos los problemas de salud que tienen los chicos, en este caso los chicos de síndrome de Down, tiene que ver con la oxidación. Y elevar los niveles de glutatión es una forma natural de disminuir los niveles de oxidación de cada una de las células si están todas afectadas. Así de básico, ¿verdad, doctor? Y sí, sí tenemos algunas preguntas que ya me permití colectarlas por aquí. Hay una señora que nos pregunta en inglés, y creo que esto resumiría básicamente la respuesta completa, ¿verdad? Si le doy inmunocal o donador de cisteína a mi hijo, ¿qué puedo esperar? ¿Qué le va a pasar a este chico? Lo pregunta la señora Giovanna en inglés. Bueno, primero va a empezar a haber cambios en la comprensión. Las células que desoxidan más rápido en el cerebro posiblemente sean las de la comprensión. Lo segundo, va a tener las células musculares. El chico va a mejorar la velocidad en que reacciona. No levanten la mano, les diría que lo escriban en el chat, porque es muy difícil para mí abrir uno por uno, porque no solo estamos transmitiendo esto por el Zoom, lo estamos transmitiendo también por Facebook. Entonces, lo primero va a ser eso. Vos vas a ir viendo, ¿te podés fijar, Clau, si está David Cano escuchando? Sí, doc. Ahorita lo David veo. Cano. Vos vas a ir viendo, y en general vas a ir viendo la evolución de tu hijo. O sea que la parte cerebral no es fácil, porque muchas mamás piensan que esto los va a volver normales. No los va a volver normales. Pero sí les va a permitir al chico que tiene dificultades, no al chico que tiene síndrome de Down severo. El que tiene dificultades le va a permitir ir a la escuela. El que tiene dificultades para correr se va a caer menos veces. El que tiene dificultades de comprensión va a lograr tener un mejor trabajo en el futuro. Entonces, lo primero va a ser eso. Lo último que va a mejorar es la coordinación fina, que es cerebral y es más arqui, más, digamos así, lo primero ya lo tiene, lo que no tiene es la parte fina, va a tardar un poco más. Pero eso, ustedes van a ver un chico con un progreso enorme, por ejemplo, va a dormir mejor, por ejemplo,
va a tener mejor performance en la escuela. ¿Encontraste, Clau? No, Doc, no está. Ok. Entonces, me imagino que tendrá. Él es una persona que me mandó, me dijo que me agradecía y que él tiene una nena Down, una nena con síndrome de Down. Está mal decir una nena Down. Una nena con síndrome de Down. Y él te puede decir que son dos personas distintas, antes y después del donador de cisteína. Ahora, una vez que mejoró, ya no vas a ver otro progreso más. Vas a seguir dándole el donador de cisteína para que siga evolucionando. Si vos le dejás de dar el donador de cisteína, la célula vuelve a oxidarse. Por eso decía, esto no es un producto que cura o trata de curar nada. Esto lo único que hace es aumentar el glutatión de todas las células del nene. Por eso lo vamos a tener a la nena o al nene, los vamos a tener en máximas dosis. Como esto no tiene sobredosis, porque es un producto natural, no tenemos mucho problema en dosificarlo. Correcto. Y eso respondiendo a muchas de las preguntas que están poniendo, que justamente tienen que ver con la dosis. No hay sobredosis, se puede empezar a tomar perfectamente la versión regular y todo mundo, no importa la edad, porque preguntan incluso si son muy pequeños, ¿verdad? Doctor, Ceci Cortés, que es justamente de quien nació la idea de hacer esta charla, ella tuvo un reto muy grande con su niño, con este síndrome, y pasó por una neumonía y una serie de complicaciones. Ella sí la tenemos en la línea, no sé si de pronto quisiera... Perfecto. Que participara un poquito. Decile el nombre a Clau. Ceci. Correcto, ahorita se lo mando. Ceci Cortés. Ceci iPad. Cortés con C de Carlos. Con C de Tengo Ceci. Tres Cecis, Ceci Inmunotech, Ceci Castro y Ceci Castillo, doctora Josefina. Ceci Inmunotech. Perfecto. Adelante, Isa. Hola, gracias. Ceci, ¿cómo te va? Ven acá. Hola, doctor, buenas tardes. Gracias por acceder a esta petición. Estoy aquí súper emocionada escuchando todo. No, cuando quieras, sabes que nuestro porqué tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Yo voy a poner a mi hija. Lo que pasa es que tenemos algunos compañeros de la asociación y ellos son de habla, obviamente hablan inglés, entonces quiero poner a mi hija. Cecilia, Ceci will put her daughter that has Down syndrome in front of the computer to be able to see her and see how he's improved. Hola, ¿cómo se llama esa hermosura? Hola, me llamo Lisette. Dile a que se llama Caleb. ¿Cómo es? ¿Habla inglés? Yes. Okay, how are you? Good. Say hi, Kate. Oh, my. No la molestes, no la molestes. Muy bien, ¿vos sos la hermana? You're her sister? Yeah, I'm his older sister. Okay, and did you or your mother can talk about how it changed your sister when start taking the immunocal, the cysteine donative? So Caleb started taking immunocal whenever it was, he was like in 2009. He was 2019, sorry. He had Lo toma desde el año 2019. Since before that, he always had trouble going to the bathroom. Antes de eso, tenía muchos problemas para ir al baño. And his eyes would always get watery. Los ojos se tornaban llorosos y aguosos. And his nose would always be stuffed up. Y su nariz estaba siempre goteando y llena de moco. And now that he's taking immunocal, he's always more active now. He's ahora going es mucho más activa. Adelante. Going to the bathroom made it really more easier for him. La manera que va al baño es bien simple, no tiene ningún problema con el baño. And him going to school, he's been really on track with everything that he's been having to learn. Ella cuando va a la escuela siempre está bien con lo que tiene que estudiar.
Muy bien. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo te llamas, Linda? How do you? What's your name? My name is Lizette. Lizette, I truly appreciate that you are in front of the computer. I hope that you will be doing this in a few years. How old are you? I'm 20. 20. Then yeah. Is she in Immunotech? Yeah, yes. Me and my mom both are. Okay, very good. Then, para las personas que hablan español, les pido por favor que se comuniquen para la dosis, para cómo se compra, si hay algo nuevo, si hay algún otro producto, etcétera, que se comuniquen con las personas que los invitaron. Please try to communicate with the person that invites you. Then we only have this type of things for everybody to understand how important it is for me, for Lizette, to Ceci, for Josefina, to be able to reach everybody with this sustained donation. Gracias, doctor. Okay, gracias a vos. Pregunta una señora, ¿es cierto que los niños con este síndrome no deben tomar el Tylenol? Wow. Mira, lo correcto sería decirte lo que es científico, ¿ok? O sea, lo que es científico es que no es cierto. Pueden tomar Tylenol. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Existen un montón de teorías. Hace poquito di la charla de autismo y me empezaron a hablar de cada uno de los metales pesados. Después me hablaron de cada uno de los estudios del Tylenol con amoxicilina y surbactán. Después me hablaron, hasta que llegó un momento que dije, mira, te voy a decir la verdad, no importa de dónde es el origen, si es solamente genético. Si es genético con influencia del mercurio y otros metales pesados. Si es del Tylenol con la amoxicilina, no importa dónde. Las células afectadas, cuando vos le das el donador de cisteína, están desoxidadas y no se van a morir si el chico toma dos días Tylenol. In English, basically, the question is related to, can Down syndrome kids, the kids that has Down syndrome, can take or not Tylenol? And the correct scientific answer, because there is no paper in the world, it say yes, they can. Obviously, neither Josefina nor me has to take Tylenol in more than 2 grams for probably 10 days. After that, it starts affecting your liver seriously. It's not that normally do not affect your liver. Your liver has a mechanism of defense. Then if I have fever for 3 days and I need to do this, I will take 500 milligrams of acetaminophen or paracetamol. But the truth is, kids without oxidation or with less oxidation in their cells can take Tylenol. It will not damage any organ. This is what the literature says. If somebody wants to believe the doctor that is in whatsoever, that's the literature. That's why, Josefina, I show so much literature to support that Down syndrome kids has an oxidative state, and if you increase the glutathione, the oxidation will go away and the kid will function better, just like Ceci says a few minutes ago. Y por eso mostré tantas cosas científicas, simplemente para que todo el mundo deje de mirar si el doctor tal dice tal cosa. No, no dice. Esto está en el libro de referencias médicas. Por eso hay que usarlo. Y en cuanto su hijo lo va a usar por primera vez, se va a dar cuenta que sí tiene, puede tomar Tylenol, puede tomar un montón de cosas. Por la misma cantidad de tiempo que daña a todos los seres humanos cuando el Tylenol se da en mucha cantidad o en muchos días. Correcto. Y realmente estas estrategias, sin ninguna duda, mejoran su calidad de vida y su tiempo pronóstico de vida, que antes se mencionaba que no vivían tanto.
Afortunadamente hoy su edad es mayor y por lo tanto es mejor que vivan con más calidad, ¿verdad? Una de las preguntas dice que si es cierto que siguen muriendo muy jóvenes. Creo que esto lo responde, pero si quiere agregar algo más. No, la realidad es que el envejecimiento prematuro, como vos decís, se da debido a la oxidación, las células van muriendo y básicamente lo que hace esto, cuanto antes empezás con esto, mejor es la calidad de vida porque logran una profesión o logran un oficio, logran ser, ¿cómo se dice?, exitosos en la vida. Para los que nos gusta, ¿qué mejor sería poder ir a uno de estos olímpicos para chicos con discapacidad o chicos down? Porque ahí es donde está, donde uno ve el kit y por qué hacemos todo esto, ¿no? Doctor Sholko, perdón, doctora, doctor Josefina, David Cano ya está en el Zoom, doc. Ok, le podés poner, Ceci y José, ¿les molesta que invite a David Cano? Ah, no, adelante. Bueno, David, ¿podés contar un poquito de dónde hablas y contarnos un poquito en 3 o 4 minutos la historia de tu hija? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, es un honor, doctor. ¿Me escuchan bien todos? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros vivimos en Utah, bueno, ahorita nos acabamos de mudar un poquito más al sur de Salt Lake City. Estamos en un pueblo que se llama San Aquin. Pero bueno, sí, gracias a Dios, mi nena ya cumple 9 años de edad. Y bueno, ella empezó a tomar el Inmunocal cuando tenía 1 año y medio, tiene síndrome de Down, y realmente yo le digo a todos los papás, sobre todo los invitados que no saben de esto, que tienen mucha duda, en verdad, empezarlo a tomar, porque yo al principio, a mí no me lo presentó un doctor, y es por eso que duda, pero como dice el doctor, está en el PDR, en el PDR, y nosotros lo llevamos al pediatra de ella. Gracias a Dios, el doctor tomó el tiempo de verificar lo que estaba en el PDR, y me dijo que sí, que lo empezaba a tomar. Y bueno, te puedo decir que mi nena empezamos a ver el cambio. En 1 año y medio fue donde a mí me cayó realmente, como dicen, el 20, de ver la calidad de vida de mi nena. Cómo en verdad cambió increíblemente. No se estreñía tanto. La nena no se enfermaba tanto de gripa. Porque yo creo que los padres de niños con síndrome de Down se dan cuenta que un nene con síndrome de Down, cuando le da una gripa, tarda hasta 2 meses en recuperarse. Cualquier cambio de que calienta el clima o enfría, vuelve a recaer. Te puedo decir que cuando empezó a tomar el Inmunocal, eso no pasó. De hecho, el invierno antepasado, mi hija no se enfermó ni una vez en todo el invierno. Y aquí en Utah es muy crudo el frío. El Inmunocal es realmente increíble para ayudar a esto. Entonces, muchísimas gracias, David. Le quiero hacer una aclaración a 2 personas que pusieron algo en el chat. La idea de esto, y si yo confundo y digo los chicos Down, en vez de decir el chico que tiene síndrome de Down, y creo que tiene razón la señora. Ahora quiero que esa misma señora que me puso ahí lleve esto a su Facebook, lleve esto a todos lados, que les diga a todas las mujeres o a todos los hombres. Dije las mujeres porque la mamá es la que yo más veo en el consultorio, la que más veía. Pero la idea no es si yo dejo de tomar en cuenta el chico Down porque digo el chico Down. No, yo tomo en cuenta el chico Down porque yo todos los días hablo de esto. Yo todos los días llevo esto y ahora quiero que todo el mundo que respeta al chico Down lleve esto a todos lados. El que me está encontrando de Salt Lake City, o hay gente que está desde México, José, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo lo que les pido es que no tengan miedo, pónganlo en el Face. Mi hijo, exactamente por eso quise que David y Ceci den su testimonio. En el caso de Ceci, me parece que habla mejor la hija que la mamá, así que la dejamos a la hija Lisette. Pero es bien importante porque, no. Mira, yo les voy a contar algo. Me invitan a dar una charla en Chihuahua. Yo siempre, y David se debe acordar, cuando mostraba, no tenía todavía amigos como tengo ahora. Entonces, no tenía testimonio de chicos Down.
Yo hice 5 partos de verdaderos chicos Down. Con los residentes hice muchos más, pero traté de buscarlos, porque se me partía el alma de saber que yo hice el parto, esto estaba en Estados Unidos y yo no se lo había dado. Entonces, cuando encontré 3, 2 toman el inmunocal, el donador de cisteína. Y una mamá me fue muy clara. Me dijo, doctor, esto estaba cuando nació mi hijo. ¿Por qué no me lo dio? Y realmente me cayó un poquito el 20. Así que yo lo que les pido a todo el mundo es, si dicen el chico Down, el Down Syndrome Kit o lo que sea, el respeto está en llevar esto a todos lados. El respeto está en Josefina hacer esto, en Ceci hacer esto. Eso es respetar a su hijo o a su hija. Y les contaba, voy a Chihuahua, y como en todos los casos, a mí me interesan mucho los chicos autistas y los chicos Down, o los chicos que tienen síndrome de Down. Y entonces empiezo a contar la historia de la mamá de un nene con síndrome de Down. Eso fue en la sesión de la mañana. A la tarde, como siempre, nos juntan a todos los expositores para festejarnos y bla, bla, bla. Y de golpe, Vicky Maese dice, pero le tenemos una sorpresa. Le vamos a hacer un regalo al doctor Sholkov. Y me trajeron al mismísimo chico que yo mostré el video. Solo que de 5 años ya, no de 3. El chico se puso en la computadora y yo creo que no me hizo el PowerPoint, pero me lo podía haber hecho. Lo aplaudían y hacía. O sea, lo que uno le puede dar no tiene, o sea, este nene que creo que se llama no me acuerdo cómo se llama. Yo tengo el video. Tengo el video de ese día, inclusive, lo tengo guardado dentro de mis pertenencias, digamos así. O sea, esto es algo que todos ustedes van a recordar, porque van a decir, la doctora Josefina y Ceci hicieron una sesión y desde ahí mi hijo empezó a hacer otra cosa. Ok, adelante, José, con la próxima. Muy bien, definitivamente es que aquí no paramos de aprender y de tener cosas nuevas, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de romper estigmas. No necesariamente pasan por demencia, no necesariamente pasan por retraso. Sí hay cosas que son indiscutibles, ya lo han mencionado todos, trastornos del sistema digestivo, trastornos de la vista, trastornos del sistema inmunológico, problemitas de corazón, de repente también algunas situaciones más graves. Pero lo más importante de todo, son seres humanos tan dignos y tan merecedores como cualquiera, y por eso es que estamos aquí haciendo esto para ayudar a mejorar la calidad de vida de ellos y, por supuesto, de la familia que lo atienden, que puedan sentir también esa satisfacción. What doctor, espera porque quieren que traduzca. What doctor Josefina says is that they have just the same dignity that all the other people. Really, what we have to do with them is allow them with all these little difficulties, immunological difficulty, digestive system difficulties, they easier their difficulties, including their mental health difficulties and their early aging. That is very, very, very important. Then and every day the cells do not age. I will translate briefly that David Cano has a daughter that has Down syndrome, and more or less, he says, now is 9-year-old. I can't believe she was a little kid, a little 4 or 5 years old when I knew her in Chicago. Then I do not know. It's better to answer more questions. Es mejor contestar preguntas. Muy bien. Realmente lo tocó hace un ratito, pero quisiera para reforzarlo, ¿verdad? ¿Es realmente factor de riesgo la edad de la mamá? Sí, es realmente. Por eso lo expliqué. La mamá, vamos a poner una mamá
Y vamos a poner, por ejemplo, Lisette, que la ven ahí tan mona con anteojos bien secretarial. Lisette tiene 20 años. Hace 20 años, las células que van a ser los bebés de ella en el futuro empezaron a dividirse y pararon su división. Los espermatozoides del hombre no son así. Se producen constantemente, tardan unas 72 horas en producirse y madurar. O sea que los espermatozoides no envejecen, porque en realidad los espermatozoides de hoy son distintos a los espermatozoides que el hombre va a tener dentro de 5 días. Mientras que la mujer, la división de esas gametas, así se llaman las células que van a formar tus bebés, esa división comienza cuando uno está en la panza materna y se para, y todos los meses unos 20 de esos 200.000 siguen la división y solo uno progresa. Uno termina, todo el resto se atrofia. Este que está acá, en una nena de 20 años, hace 20 años que se está dividiendo. En una señora de 40 años, hace 40 años que se está dividiendo. Por eso es que quedan pegados los cromosomas y la célula materna, en vez de tener un cromosoma 21 y juntarse con el espermatozoide que tiene otro cromosoma 21, esta célula tiene 2 porque se les quedó pegado el cromosoma por la cantidad de años. Por eso a los 40 años, la posibilidad más o menos es 1 en 40, si quieren hacerlo grosero, y a los 20 años es 1 en 2000, si quieren hacerlo grosero. Pero recuerden que nosotros, la idea es desoxidar en Lisette las células constantemente. Así las células cuando ovulan, que progresan, ¿sí? Esas células progresan, están limpias, no están oxidadas. No importa que no tenga síndrome de Down. La idea es prevenir en la persona el síndrome de Down. Correcto. Y con eso voy a aprovechar una pregunta que sigue saliendo mucho, es que si de qué edad se puede empezar a tomar. Lo ideal es empezarlo a tomar siempre. Si me voy a embarazar, mejor desde antes del embarazo, para que quienes preguntan desde qué edad puede el bebé tomarlo, desde que nace, si la madre lo está tomando, pasa a través de la leche materna. Ay. Y es la mejor manera de estárselo dando. Una última pregunta, doctor, porque obviamente si no, no acabaríamos nunca. ¿Hay una relación directa con el Alzheimer y el síndrome de Down? Lo sabemos, ya hay muchos estudios también publicados al respecto. La base es la misma, la oxidación celular, ¿verdad? Y ahora que los chicos crecen, viven más tiempo, sin ninguna duda es un factor de riesgo. Y es solamente para reforzar un poquitito cómo también elevar sus niveles de glutatión de manera permanente, porque esto sí quiero insistir, lo que dijo el doctor hace un rato, no es algo que se va a corregir, es algo que va a estar mientras la persona viva. Entonces, si durante todo el tiempo, sabiendo que tiene esta deficiencia en cada una de sus células de un cromosoma triplicado y esta oxidación acelerada, si nosotros queremos prevenir todas estas situaciones, lo mejor es estar elevando los niveles de glutatión con precursores de glutatión. ¿Cierto, doctor? Exacto. Y es como decía David, que decía, ahora mi nena, solito él, ahora mi nena casi no se enferma. El año pasado no se enfermó. ¿Por qué no se enfermó? Por eso que mostré de los linfocitos B y linfocitos T, que es bien típico, bien, bien típico de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, sí es importante para todo el mundo. Tienen que dar el donador de cisteína constantemente. En realidad no hice, pero por suerte enfatizaste vos. Eso es bien importante, bien, bien importante. Ustedes, te voy a contar una historia y se te va a poner la piel de gallina. Resulta que una señora en Indiana tiene una nena con autismo. Y por supuesto que no se lo doy yo, no le explico ni nada. Se lo da una persona y le dice, mira, tu nena va a mejorar con esto.
esto lo puede tomar todo el mundo, un poco lo que acabas de explicar vos. La señora empieza a dar y se da cuenta que la nena es otra nena. Empieza a dormir, no está estreñida, no juega viste que las veces juegan con las cosas del baño. ¿A que no sabes qué hizo 3 meses después porque no lo podía creer? Le dejó de dar, y te digo, ¿viste cuando las personas que tienen autismo severo te dice, usted no sabe lo que es tener un chico autista? Bueno, increíblemente le dejó de dar. Y claro, por supuesto, a las 2 semanas, la maestra le dijo, algo le pasa, estará mal su esposo. No es que... Así que le volvió a dar. Pero vos fíjate a dónde llega la incredulidad, porque el médico no le dio la medicación. Y esto no es una medicación, no es un tratamiento, simplemente desoxida todas las células. Bueno, así tendremos algunas historias, lamentablemente todavía hay muchas al contrario. Ay, sí, se me encantada de haberme encontrado. De haberme encontrado con esta opción que nos permite de veras mejorar muchísimo la calidad de la enfermedad. Eso es la frase que me gusta mucho decir, mejorar la calidad de la enfermedad y mejorar muchísimo la calidad de la salud cuando la tenemos, y hay que cuidarla para que no sea así. Doctor, claro. Un abrazo inmenso, un agradecimiento enorme. La verdad es que hay muchísimas personas que sé que han abierto una lucecita en su cerebro para cosas que pueden mejorar muchísimo en la vida de estos angelitos, algunos pequeñitos, algunos medianos, algunos ya grandes, pero exacto. Muchísimas gracias de corazón, un abrazo enorme y gracias a todos por estar aquí atentos. Puedo hacer una aclaración, dice Brandon, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición. Voy a volver a repetir lo que dije, no nos pongamos semánticos, ni de dónde se produce, ni cuántas células, si es un mosaicismo, si es completo, si no es completo. Ayudemos a los chicos. No nos concentremos solamente en nuestro hijo. Una vez que nuestro hijo mejora, hagan lo que hizo Ceci. Invítenme, quieren que venga dentro de un mes, yo invito. El día que voy a Nashville, ¿vos vivís en Nashville, Ceci? Sí. Muy bien, el día que voy a Nashville, juntame 10 madres, yo les doy, a mí no me molesta. Para mí es más importante que la gente que hace el negocio con esto. No es que no hago el negocio, pero simplemente es una obligación de la doctora Josefina, mío, Ceci, David, de llevar esto a todos lados. Llévenlo a todos lados. Esto es un regalo de la naturaleza. Les mando un beso, le mando un beso a Rosy, a cual... Ya sabes, en cuanto lleguemos allá, vamos a sentarnos. No vamos a hacerlo la de la vez pasada, nos vamos a tomar un día para charlar, para estar juntos, para un poco hacer lo que, si no, estamos siempre corriendo. Está grabado, así es que es una promesa. Exacto. Llamen a la persona que los invitó. Llamen a la persona que los invitó. Con gusto les contesto cosas. En mi email, es e.sholkov. ¿Querés ponerlo, Clau? No sé si lo podés poner en el chat. No tengo, pero llamen a la persona que los invitó. No necesitan un médico. Llamen, la persona que los invitó se comunicará con Josefina, se comunicará con Ceci, se comunicará con David Cano. Tienen más experiencia que yo. Ellos son los que saben. ¿Me es cierto? Es cierto. Mirá, les voy a contar una historia, ya que Claudia tiene mucho tiempo y no tenemos nada que hacer. Mirá, una de las de pacientes mías le estoy haciendo su quinto parto. Quinto parto. Me siguió desde Rockford a Chicago para que le haga el parto. El parto se lo hago en Norwegian American Hospital en Chicago. Nace el bebé. Escuchá bien, Josefina, esto. Nace el bebé, lo reviso con el residente, por supuesto. Nace el bebé, lo reviso, se lo doy y le digo, creo que se llama Aide o Aida. Bueno, ya me voy a acordar. Se lo doy, el bebé,
lo mira, se lo pone así, me mira y me dice, doctor, el bebé tiene algo. Te juro que no lo tocó el bebé. De mirarlo nada más. Y medio como que me ofendí, como que acabo de revisarlo y me vas a decir a mí que soy médico. Y entonces le digo, ¿qué? ¿Por qué? Doctor, mírelo. Lo miro y viste que los bebés nacen con un cono. Y empiezo a mirarlo. Lo miro. Y digo, a ver, déjamelo revisar. Entonces ya le hago una revisación total. Y empiezo a tocarle la cabeza. Acá atrás, ¿eh? Y le encuentro que las suturas están mal. No tiene suturas. Tiene solamente la mollera de acá adelante para la explicación de todos. I'm reviewing, seeing the baby, and the baby has only the anterior frontal, but not the posterior. And this is a mother that tells me that the baby has something. I already told her that the baby's okay. Y lo reviso y no le encuentro la mollera posterior. Y no encuentro hueso por hueso en el cerebro. Y che, vos sabés que la miro y digo, si tiene un ojo raro. When I see her, I say, one of the eyes. Then, to make a long story short, this kid has a condition where the bones in the head get already solidified. They are solid. They do not have space to make the brain grow. Y increíblemente, la operaron a los 8 o 10 días en el Children's Memorial, le hicieron una seta para abrirle el cerebro mientras va creciendo, porque si no, se atrofia el cerebro. They make a big surgery in a Z way to be able to open these bones that are already glued together to be able to expand. And the mother, I can tell you, la madre la miró y se dio cuenta. Por eso yo soy muy cuidado. Si la mamá te dice, I think that my kid has something. Si la mamá me dice, mi nene tiene algo, algo tiene. Realmente búscalo, salvo la mujer obsesivo compulsiva. Todo el resto te dice, el nene no comió la banana hoy, así que algo debe tener. Buscáselo porque tiene algo. Eso para terminar, porque realmente soy muy sensible a lo que las mamás son. I am very sensitive for what the mom feels about the kids. Really pay attention to that. Préstenle atención. ¿Nos vamos? Sí, doctor. Correcto. Yo solamente haciendo una recomendación. Haciendo una última recomendación antes de que nos vayamos, doctora Josefina, por ahí. Hay muchas personas que están preguntando acerca de cómo obtener el donador de cisteína. Les pedimos, por favor, que no compartan sus teléfonos con nadie. Alguien los tuvo que haber invitado a este Zoom. Comuníquense con esa persona que los invitó. Tratemos de ser éticos y honestos con este tipo de proyecto. Doctor Xolco. Un Huawei, Claudia. Una persona de Huawei, por favor, no lo llamen. Puso ahí su email. Eso es incorrecto. Si puedes eliminarlo, por favor. No, él quiere información, doctor Xolco. Le no. Invitamos a que se... Como, sí, ya lo... A más nada, arriba... Okay. Nadie puede dar información si no invitó a la persona. Acá, el que no invitó, si sé si invitó a alguien, ella es la única que va a contestar. Les agradezco mucho, José. A ver si hacemos esto de nuevo dentro de un par de meses. Lo ponemos a Cecilia y a David y ellos dan la clase. Correcto, muy buena idea. Muchísimas gracias, de veras, un abrazo de corazón. Bendiciones para todos, feliz tarde y a seguir aprovechando esta maravillosa información. Gracias, Claudia, por todo tu apoyo también en esto, es bien importante. Doctor, Ceci, David, a todo mundo, muchísimas gracias a todos.